Hola transfans, ¿cómo están ustedes? Soy Javitron y aquí les traigo una nueva video review. Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Pues tenemos ni más ni menos que cuatro cajas, de las cuales vamos a revisar esta, el New Age 44 Commander Ymir, que sea una versión en escala mini masterpiece de Greenlock. Ya ustedes, Javitron, ya revisaste el 44X, que es el mismo, pero con ese decorado tipo juguete. Ya, pero es que cuando revisé este, sentí la imperiosa necesidad de comprar este y de comprar cualquier versión de Greenlock que saque New Age. Ya tengo dos. También tengo el, ya lo diré, el Shattered Glass y otro que viene en camino. Pero bueno, es que una vez que compras una figura de estas, pues vienen todas detrás. Luego también revisaremos este, pero eso será más adelante. Bueno, los he puesto los cuatro juntos para que vean ustedes la diferencia entre cajas. Como ustedes, estas tienen un decorado con una cuadrícula, bueno, un fondo negro con cuadrícula azul. Este fondo negro con cuadrícula rosa. Son muy parecidos, cambian los colores y por ejemplo aquí tenemos los accesorios que trae cada uno. Este ya son las cajas más parecidas a la G1. Todos tienen su ventanita de exhibición, pero esta es bastante más grande. La ilustración elegida es la misma, pero con los cambios en cuanto al decorado. Este tiene más detalle que este, como es la figura. Y aquí pasa lo mismo. También tenemos más detalles que tenemos en esta figura de aquí. Por lo menos las cajas ya son muy parecidas. Vamos a entrar en estas cajas porque las otras las veremos en su review. Fíjense, como por el lado, no tienen nada que ver las cajas. Este tiene un diseño tipo juguete. Vean por detrás también, como aquí se ve ya el diseño simplista con Optimus. Y aquí pues otra imagen diferente. Y aquí pues tenemos lo mismo por los dos lados. Si vamos a la parte de arriba, pues tenemos también lo mismo. Fíjense, aquí dos imágenes del modo robot y modo alterno. Y aquí pues una imagen tipo ilustración como las cajas. Y aquí lo mismo, pero invertido. Si abrimos las cajas, pues nos vamos a encontrar con lo siguiente. Tenemos aquí la figura con el manual y las armas por un lado. Pero es que tiene sitio para colocarlo todo. Bueno, aquí no tiene, pero aquí sí que tiene sitio para colocar al mínimo las manos. Pero lo han echado todo en una bolsa. Aparte tenemos el blaster, la espada en llamas, mano abierta, mano cerrada, un par de cada clase y el pescado. Si abrimos este, pues nos encontramos que más o menos tenemos la misma disposición de caja. Ven ustedes, tenemos la misma, pero se meten las cosas. Tenemos la misma disposición, con las manos aquí ya guardadas porque esté al abierto. Y tenemos aquí blaster y espada. Y las manos ya colocadas, manos cerradas. Con la caja es la misma disposición. La espada, ven ustedes que cambia, que eso lo veremos después. Y el manual sí que es exactamente el mismo. Este sería el nuevo. Y este sería el viejo, y lo sé porque le puse la pegatina de Quality Pass. Vean ustedes que serían los dos manuales exactamente iguales porque no tienen color, no están decorados. No están decorados, pueden usar el mismo manual. Así que ya vean ustedes que lo tenemos más o menos la misma disposición en cuanto a las cajas, con los cambios pertinentes de accesorios y bueno, y de estética en general de la caja. Pero ven ustedes que el empaquetado, por ejemplo, interior sigue siendo el mismo. Como ya revisamos todas las características de la figura con esta versión X, hoy vamos a centrarnos sobre todo en los cambios de color. Con ustedes, este tiene el color exacto de la serie, diría yo. Es que es el color exacto de la serie. Es un gris que no es, es muy simple, pero no llega a ser el gris asqueroso, plasticoso, asbroso, que da pena verlo. Pues sí que es un gris muy parecido a lo que vimos en la serie, fíjense. Y luego tenemos los toques en amarillo, que son también muy, muy, muy simples. De hecho, fíjense que no tiene apenas aplicaciones de pintura, ¿no? Tiene, pues, prácticamente nada de nada de pintura. De hecho, hasta la cola es gris. No es el mismo tono gris, pero hasta la cola es gris. No es este color metalizado. Y fíjense las pezuñas también en amarillo versus estas pezuñas cromadas doradas que quedan muy bonitas. Si los ponemos sentados, por así decirlo. Si esta sería la pose sentado. Me gusta llamar la pose sentado, esta pose. Vemos la diferencia que hay entre una versión. Nos acercamos un poquito. Entre una versión y la otra. Como dije, la cola, pues en esta es un color gris simple, esta es metalizada. Fíjense que aquí tenemos esto, parecen stickers, nunca he probado a quitarlos, parecen stickers. Aquí tenemos azul,
rojo y verde, y ya está. Y aquí verde, rojo y azul. Y aquí tenemos dos varios decorados, varias capas de decorado. El único color que coincide en toda la figura, para mí, es este gris, que es el mismo. Este gris es el mismo gris que tiene toda la figura en general. Eso al menos parecía, le digo, fíjense la diferencia en los colores. Por ejemplo, las manos, en este caso blancas, y en este caso gris. Y aquí me falta quitarle pues el pegamento que ha quedado, porque tenía el quality. Lo he quitado por el quality, ahí se veía demasiado raro. No soy de quitar los quality, pero ahí se veía demasiado extraño. Como ustedes. Y puestos de lado, aquí me falta, fíjense, que esto tuviera un plástico traslúcido y fuera dorado dentro, como era más bien el juguete original. Pero bueno, en piezas tan pequeñas quizás no se puede hacer todo. Fíjense también, si ponemos aquí de lado, qué raro que se ven con la boca hacia arriba. Se ve muy raro mirando hacia arriba, pero bueno, fíjense que aquí tenemos el rojo. Y aquí tenemos todo ese decorado que sí que traía. Vamos a ponerlo bien, va, que me está dando cosa de verlos así viendo hacia arriba. Parece que tenga cara de susto ahora mismo. Fíjense el rojo versus este decorado. Y si vamos por delante, pues vean que aquí no hay nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Y aquí sí que tenemos ese decorado tanto en el frente como en las piernas, que están completamente decoradas. Vean otra vez el color amarillo versus el cromado. Esta parte, según ustedes, que es metálica. Como ustedes, están como con cara de susto. Lo dicho, son muy, muy, muy bonitos. Vamos a ponerlos con las manos así, hacia abajo. Pero son muy, muy, muy bonitos. Se dan cuenta que uno tiene el ojo en azul y otro en rojo. Pero bueno, después vamos a cambiar eso en los detalles. Pero vean qué bonito. ¿Cuál me gusta más? Uf, los dos. Es que es muy difícil quedarse con uno o con otro. Los dos tienen su encanto. Pues son piezas muy bonitas. Cuidado con las manos, porque a veces esto se suele abrir. Acuérdense de colocarle las manos, que cogen perfectamente, pero las manos cerradas. Y bueno, y por la parte de abajo, fíjense también cómo el pecho, aunque son más del modo robot, bien como el pecho también esté simple, liso, y aquí está decorado. Aunque eso, ya les repito, que eso correspondería más al modo robot, más que a este modo alterno. Hay una cosa que no me gusta de los modelos X, y es que pierden un extra respecto al modelo normal. Pues fíjense que, bueno, como esta es para el modo alterno, tenemos la espada y el blaster, ahora les explico por qué, en ambos casos, pero pierden el pescado, que está muy, muy bonito. Podrían incluirlo también, de verdad, porque qué les cuesta echar este trocito de plástico. Este es azul, un azul celeste muy bonito, y bueno, lo puede colocarse en la boca sin ningún problema, pero me molesta que pierdan ese extra. Bueno, respecto a las armas, por ejemplo, se pueden colocar, por eso le puse que es el blaster, entraría dentro de la categoría de extra para el modo alterno, porque se puede colocar la parte de arriba. A mí personalmente estos extras me aburren una barbaridad, pero una auténtica barbaridad es lo que me aburren. Así que lo vamos a quitar y luego lo vamos a ver en el modo. Y en el modo robot, les parece que comentamos el tema de los extras, porque me aburren muchísimo. Luego las espadas, que ahora sí que tienen sentido. Con ustedes que pusimos esta espada, se le quita el mango y se le coloca en el orificio que tiene aquí. Bueno, en el pivote que tiene para tal efecto. Y queda bien. Pero es que este efecto de fuego, vean ustedes qué efecto más bonito le quitamos. La empuñadura y se le coloca, y esto sí que es un efecto de fuego precioso. No queda mal el del ex tampoco, esa espada colocada ahí, pero el efecto bonito, bonito es el que hace la versión normal. Queda muy, muy, muy bonito. Muy, muy bonito. Y luego los gimmicks que tiene esta figura, pues es, bueno, abre y cierra la boca, como saben ustedes, y sería el tema de los ojos. Fíjense, tenemos ojos azules y ojos rojos. En este caso hemos colocado los rojos. Y aquí tenemos lo mismo, ojos azules y ojos rojos, ustedes que se pueden girar. No sé, me gusta esta versión, me gusta más la versión normal con ojos azules, por eso lo dejé así, y la versión normal con ojos rojos. De hecho, fíjense, creo que quedan mejor en cada caso esos ojos azules, aunque se ven mucho azules y rojos, pero eso ya depende de gusto de ustedes. Pero en principio, ya les digo que sería algo tal que así. Y bueno, ya digo, el extra del blaster, pues, que mejor.
Mejor no, por favor. Mejor no. Pero bueno, queda, sobre todo este queda muy bonito. Y aquí, pues los extras de modo alterno gana por goleada la versión normal, porque aparte de tener el pescado como extra, pues también tiene este efecto de fuego que queda mucho más bonito. Y una cosa que saben ustedes que me gusta mucho hacer es ponerlos en modo alterno y modo robot cuando tengo el mismo molde en diferente color. Vean qué bien que se ve y cómo crece esta figura en modo robot. Me encanta hacer esto, me encanta ver las diferencias que hay entre ambos modos. Fíjense qué bonitos se ven ambos. Muy bonitos ambas versiones. Muy bonitas ambas versiones. Vamos a ponerlo este sentado, si les parece. Para que vean ustedes la diferencia. Cómo crece en este modo robot. Yo me encanta hacer esto. Seguro que alguno se ha dado cuenta, así que lo digo ya para que no me den la murga. En el modo alterno, este tenía las patitas encogidas, tienen que estar estiradas tal que así. Pero bueno, son ustedes que lo que pasa en la review, pasa en la review y me da igual si está bien transformado o mal transformado. Les dejo el dato para que sepan que no soy tonto, simplemente no me di cuenta, como pasa muchas veces, que lo pones delante de la cámara y no te das cuenta de realmente si está bien transformado o mal transformado. Bueno, me pasa justo lo contrario ahora que en el modo alterno. En modo alterno les dije que me gustaba un poquito más la simplicidad de la versión normal, la versión G1, por así decirlo. Bueno, la versión que vimos en la animación. Pero en este modo robot me gusta más la versión X. ¿Por qué? Porque este se ve demasiado simple. En modo alterno se ve muy bien esa simpleza, porque realmente es un dinosaurio, realmente. Pero en modo robot, sin alguna clase de decorado, se ve muy raro, sobre todo el pecho. Yo entiendo que el pecho es así, pero el pecho se ve rarísimo. Fíjense, si el pecho hubiera estado simplemente con un cristal, pues eso, ahumado como este, traslúcido como pasa este, simplemente con ese pecho, yo ya sería feliz, ya me hubiera conformado. Me hubiera conformado, me hubiera sobrado, me hubiera valido, me hubiera dado lo mismo, me hubiera valido. Pero con ese pecho tan simple, es que se ve demasiado simple. También tengo que reconocer que este tiene casi que demasiados stickers. Bueno, demasiada pintura, no son stickers, es pintura, porque esto parecen stickers, pero no, es pintura pura y dura. Pero tiene casi demasiados detalles. Es que fíjense que si empezamos por las piernas, ponemos atrás y empezamos por las piernas, fíjense que este sí tiene el cuadrado, bueno, el rectángulo rojo, verde y el azul, pero es que este tiene, fíjense, todo ese detalle y todo ese detalle. Es que tiene hasta la punta de los pies, tiene detalle también. Por ejemplo, estos me valen, pero este de la rodilla pues ya me está sobrando. No digo que el juguete no fuera así, digo que a mí me está sobrando. Al igual que este, yo le quitaría ese y este. El del faldón me gusta mucho cómo se ve, el pecho perfecto, fíjense, incluso con ese detalle que tiene, se ve muy bonito. Luego el cromado del pecho es espectacular. Ese dorado cromado es espectacular. Pero me sobra ese y ese stickers. Luego fíjense, luego, bueno, stickers, pero qué manía. Esa decoración, por así decirlo. Y luego lo que les digo, pues queda mucho mejor el pecho. Fíjense que la cabeza sí que es igual, pero en este caso tiene uno el ojo azul. Y uno, bueno, el visor azul y otro el visor rojo. La versión normal, visor azul, versión juguete, versión, perdón, visor rojo, como si estuviese. Se me traba la lengua. Y fíjense también qué bonitos se ven esas pezuñas cromadas en este caso. Les digo, es lo que les digo. A mí, en modo alterno me gusta más este, pero en modo robot creo que me quedo con el X. Por eso tengo dos, para poder quedarme con los dos. Y no es por alardear, aunque sí que me gusta un poquito alardear. ¿Por qué no alardear? Vean ustedes que por la parte trasera también este se ve con mucho más detalle, aunque es un detalle heredado del modo alterno, porque sí que es verdad que los detalles del pecho, brazo, se ven más en el modo robot, son antes heredados del modo alterno. Las piernas siguen teniendo el mismo problema, bueno, problema, tampoco se ven tan raras, pero bueno, saben ustedes que tenemos tapaderas para los dos que venían con slow. Vienen tapaderas para los dos. Incluso, fíjense que por lateral de la pierna, bueno, si lo vemos lateralmente,
quitando ese detalle que tiene en las alas, no tiene ni una sola aplicación de pintura por el lateral, igual que este, sí que lo mantienen en los dos. Y de hecho me ha gustado que este, ese círculo hecho de ver a veces, hubiera estado simplemente un traslúcido. No, no pido más, no pido que esté más decorado ni nada, un traslúcido, y me ha sobrado. Ya de un traslúcido ha quedado realmente bien y es más, eso sí que le faltaba. Sí le falta para ser más parecido al juguete. Bueno, poco más que decir, es que la articulación en los dos y todo lo demás es que es igual. La articulación tiene su arch crunch y luego tiene pues toda la articulación que tenía ya la versión X, que es la primera versión que revisamos. Lo hicimos justo al revés de cómo se tiene que hacer o de cómo normalmente lo hago. Así que le digo que en este caso parece que me decanto un poquito más por la versión X, que para mí es un poquito más bonita. Y acabamos con los extras para este modo robot, que fíjense que son los mismos pero distintos, como dijimos en el modo alterno. Tenemos el pescado, que solamente lo trae el G1, aunque el pescado realmente es más para el modo alterno. Así que lo vamos a quitar, la toma. Luego tenemos espada para ambos, blaster para ambos y manos abiertas para ambos. ¿Y por qué digo son los mismos pero cambian? Primero, la espada. Como ya les expliqué, la espada, bueno, vimos el efecto de fuego, la espada, fíjense, conserva el mismo mango, porque el mango es, es el mismo exactamente, el mismo mango para ambas versiones, para que la versión juguete lo trae rojo y esta trae gris, y este trae la versión fuego, la de fuego, y este la versión traslúcida. ¿Cuál me gusta más? Pues, como es como la tónica habitual de esta review, para el modo alterno me gusta más este efecto de fuego, pero para el modo robot me gusta más esta espada, que se ve un tanto más bonita. De hecho, puedes sujetar, vamos a ponerla en el, la mano izquierda. Fíjense, la puedes sujetar, aunque aquí siempre pasa lo mismo, siempre digo, la puedes sujetar fácilmente. No, fácilmente, si ustedes están en su casa tranquilamente. No como yo, estoy detrás de una cámara y no, a veces no veo un pimiento. Puede soltar perfectamente. Ahora tocaría el blaster, pero no, vamos a hacer la mano abierta porque la quiero poner. Fíjense que la curiosidad, bueno, las dos manos son iguales, pero una es gris y la otra es negra. Es la curiosidad, igual que el puño cerrado, que una es gris y el otro es negro. Y para colocarlo, pues simplemente vimos aquí, estiramos y lo colocamos. Ya les digo que, fíjense, que el puño cerrado también es gris. Esta mano va muy bien para las poses, ya que son figuras pequeñas y no pueden tener manos articuladas. Y vamos a colocar otra vez en la mano, porque así vamos a enseñarles el blaster. Y el blaster, al igual que pasa con la espada, no es igual. ¿Por qué? Porque la versión animada y la versión juguete no tenían el mismo blaster. Versión juguete y versión animada. Fíjense que es que este es hasta doble. Cosa más curiosa. Y el color sigue siendo gris y este negro. Si se fijan, las armas y manos tienen el mismo color que el taparrabos y los muslos de la figura. Fíjense que coinciden en colores, en negro y en gris. Y es que son totalmente diferentes. Más sencillo. El versión animada, mucho más sencillo, fíjense, está mucho más elaborado y es curioso eso, que tengan los blasters diferentes, pero bueno, así era. Y si no me equivoco, los Dinobots prácticamente todos, porque Luke también lo tengo, va a pasar eso, que es que la versión animada no tenía el mismo arma que en la versión juguete, no compartían armas. Bueno, ¿qué versión elegir? Uf, pues ya me han oído. Me quedo con modo alterno para este y modo robot para este. Así que los dos, no puedo elegir. Es como elegir, ¿aquí quién más? ¿A papá o a mamá? Pues a los dos, ¿a quién vas a querer más? Yo creo que los dos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y yo lo tengo claro. Este, versión alterna y este, versión robot. Y se ven juntos en esa posición, como les enseñé antes. Lo hice así. Puse este en alterno y este en robot. En esa toma que les puse, para mí es la toma ideal, donde se ven perfectos. Son la perfección personalizada en esa toma. Así que no elijan, no elijan, compren las dos versiones. El problema es de esto, es que cuando uno empieza a comprar Dinobots de New Age, pues no acaba nunca. Y hay mil versiones, ¿eh? Esta versión normal, la versión juguete, Shattered Glass,
tenemos versión cómica, tenemos mil versiones y alguna más que se me pasa. Yo voy a comprar versión normal, versión juguete y versión Shattered Glass, y creo que con eso me planto. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que ya he comprado la versión G2 también, la versión G2 de Grimlock, que se ve en ese amarillo como si fuera una especie de tigre con esa decoración, se ve perfecto. Así que cómprenlos todos. Que vamos, qué demonios, cómprenlos todos porque son necesarios completamente. Una colección, yo creo que con cuatro de cada uno, perdón que me ría tanto, pero es que con cuatro de cada uno creo que ya me voy a plantar. Así que no lo duden ni cómprenlos porque merecen la pena. Bueno amigos, esto ha sido todo y como siempre os digo, comenten y vuelvo a comentar. Hasta luego amigos.